¡Hablemos de Rectificado de Discos! ¡Bienvenidos nuevamente a su canal! ¡Llantas Garras! Hoy vamos a hablar de la importancia de rectificar tus discos y tambores de freno. Pero recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Si tienes un auto, debes de saber que este consta de un sistema de frenos. Puede constar de discos de freno o una combinación de discos y tambores, o en autos muy antiguos puede que encuentres solamente tambores. Y como todo en la vida, el uso regular les va causando un desgaste hasta que quedan inservibles. Y es entonces cuando debes de cambiar las zapatas de freno o balatas. Unas zapatas de freno son como estas que tenemos aquí. Las zapatas o balatas de freno hacen presión sobre el disco, una de cada lado, con lo que consiguen detener la rueda y subsecuentemente el vehículo. De esta forma. Llega un punto en todo automóvil cuando estas zapatas ya son inservibles, ya sea porque se han desgastado tanto que la pasta friccionante se ha terminado y ha salido el metal, como podemos ver más o menos en esta balata, o la pasta ha sufrido agrietamientos que nos pueden llegar a provocar ruidos molestos e indeseables. Muchos llegan a cambiar las balatas de freno sin darle el debido mantenimiento a los discos, lo cual es algo indebido porque este disco o este tambor, esto es un disco, este es un tambor, van sufriendo desgaste y van sufriendo daño de su superficie de contacto. Además de que con las altas temperaturas y fricción también llegan a ondularse e incluso hacerse ciertos canales que deben de ser pulidos, corregidos. Estas son unas balatas o zapatas de freno. En un disco de freno suele venir una de cada lado, de esta forma, y el disco va anclado al eje del vehículo, con lo que gira igual que gira el neumático. Una mordaza que aprisiona todo esto con unos cilindros impulsan estas zapatas hacia adentro, aplastando o friccionando el disco, y esto va enclaustrado por una mordaza de frenos que cuenta con unos pistones que cuando tú pisas el freno comprimen las balatas haciendo fricción sobre el disco y deteniéndolo, que subsecuentemente provoca que podamos detener el vehículo. Cabe mencionar que estas zapatas suelen ser de materiales altamente tóxicos como el asbesto, entre otros más, por lo que por ningún motivo se recomienda que aspires el polvo que sale de ellas. Comúnmente los propietarios de automóviles suelen tener conocimiento de que las zapatas de freno o balatas deben de ser reemplazadas una vez que se han desgastado, pero no todos saben que es igual de importante darle servicio a los discos de freno. Normalmente un disco de freno, debido al intercambio de energía que se da entre los rotores y las balatas, así como la transferencia de calor que se provoca, suelen sufrir ondulaciones o deformaciones que deben de ser corregidas en cada cambio de balatas preferentemente. Este desgaste también nos llega a provocar irregularidades como esta que pueden ver en este disco, donde tiene un pequeño surco. Ese surco nos puede provocar chillidos molestos, ruidos horribles, abominables, espantosos. No vuelvo a subirme a este auto hasta que conduzcas como una persona consciente. ¡Ya rugiste! Además de que puede provocar que a la hora de pisar el freno sintamos una sensación de vibración.
Además, si no rectificamos el disco de freno, todas estas irregularidades, por pequeñas que sean, nos van a causar un desgaste prematuro en las balatas, por lo que la inversión que acabamos de hacer en cambiar por unas buenas zapatas de freno se nos va a ir por el caño de la corrupción. Bueno, puede que de la corrupción no, pero tu inversión igual se irá por el retrete. Y los discos, pues tampoco son infinitos, obviamente. Un disco de freno suele soportar hasta unas 4 rectificaciones. Sin embargo, si el disco se ha deteriorado, es posible que en una sola rectificación te lleves lo equivalente a 4 y solamente puedas realizar esa rectificación y ya. O peor aún, si fuiste negligente y no reemplazaste tus frenos cuando escuchaste que empezó a raspar fierro con fierro, tu disco puede quedar seriamente dañado y puede que ya no sea rectificable. ¡Directamente a la basura! Para realizar este trabajo, tu mecánico debe de saber utilizar las herramientas de precisión, como pueden ser el calibrador pie de rey o vernier, el micrómetro, entre otros. Porque tampoco es que uno pueda rectificarles la cantidad que uno quiera hasta que queden planitos y ya. ¡Por supuesto que no! Todos los discos de frenos tienen una tolerancia mínima del espesor que puede tener para poder garantizar un frenado seguro. Esa tolerancia suele venir en el perfil del disco en forma de pequeños álabes que indican o alertan de un desgaste excesivo, y también suele venir expresado en algún punto del disco o tambor. Es importante además que los dos discos de freno de un vehículo tengan el mismo ancho. No podemos tener un disco nuevo y uno usado, porque de ese modo el automóvil comenzaría a frenar de lado. Y podría ser muy peligroso, sobre todo en autos sin sistema antibloqueo. En mi caso, yo cuento con un torno de la marca Anco. Pero hay muchas marcas en el mercado, como puede ser Michels, Hunter o muchas otras. Durante marzo, 10% de descuento en llanta Sumitomo. Lo primero que vamos a hacer es darle una buena limpieza para quitarle toda la mugre, todo el óxido, y esto no nos cause diferencias a la hora del rectificado.
Contamos con todo tipo de adaptadores para poder colocar el que nos sea más pertinente, el que sea correcto. Estos golpes que acaban de ver es para eliminar las holguras y que el disco nos quede completamente bien asentado. Y este resorte es para eliminar la vibración del disco. Como pueden ver en esta parte, hay una pequeña superficie que los buriles aún no alcanzan a rectificar, pero es mínima. Es la seña de que la siguiente rectificada va a ser la última, por lo que procedemos a la pasada suave, a la pasada lenta y fina para que esto quede maravilloso. Así obtenemos un disco de freno que ha rectificado su vida y está listo para volver al camino.
añadido otro disco más de enseñanza a mi colección de discos. La mayoría de todos estos discos rectificados los ha hecho mi buen amigo Axel. ¡Gracias, Axel, por ser el mejor! Y como siempre, no podía faltar el buen amigo Gato. Blanquito, ¿cómo estás? Ahora ya sabes por qué es importante rectificar tu vida y los discos de freno de tu auto. Ahora solamente falta que vayas y le cuentes a tus amigos. Comparte este video en todas tus redes sociales. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir en tus redes sociales y regalarme tu poderoso like. Yo soy Humberto, esto es Llantas Garra y nos vemos en los autos. ¡Casi llegamos a 30,000 suscriptores! Y habrá muchas sorpresas para ustedes. Hoy vamos a sortear un servicio completo de frenos. Incluye limpieza y ajuste, mano de obra y rectificado de discos de ser necesario. Habrá 3 ganadores. El primero de ellos se rifará entre los suscriptores aquí en YouTube. Solo comparte este video en tus redes sociales y hazme saber que necesitas el servicio. El segundo servicio se sorteará entre los seguidores de mi página de Facebook. Si aún no le has dado me gusta, ve y hazlo para que puedas participar. El tercer servicio es para el primero que llegue a mostrador y me diga: vengo a reclamar el servicio de frenos gratis. Yo vi el video, le di me gusta y aquí estoy.